Pero qué bien huele, ¿eh? Yo no tengo ya de tanto humo. Ya no distingue, ¿verdad? Pero ¿qué tiene el pimiento de Torquemada que no tengan los demás? Porque está criado de una forma que tiene más carne. Más carnoso. Más gordura, sí. Pero ¿y eso qué es? ¿El terreno? Porque aquí llevan planta la Quintana del Puente, que está en paso. Sí, se hacen grandes, pero tienen la mitad de carne. Y no tan sabroso, quizá, tampoco. Tampoco, al no se tiene tanta carne. Claro. Por eso, ¿eh? Qué curioso, ¿verdad? Sí. Tantos años haciéndolos, verde es que este año es que no hay. Claro, claro. Año de mucho cebada y trigo, malo de huerta. Y los tomates y los persistas. Eso dicen, que cuando viene buen año de cereal, el de huerta es malo, dicen, sí, por aquí. Es así, sí. Así es, sí, además. Sí, sí. Muchas gracias. Cultivaban, sus padres aún cultivaban el pimiento, ¿sí? Todo, todo, toda la vida. Mi padre iba a vender con un carro por los pueblos. A Bellaquirán, a Lerma. Amigos, estamos en la fiesta del pimiento en Torquemada, Palencia. ¿Cómo se llama? Rosa Cantero Gutiérrez. Encantada, Rosa. Igualmente. Muchas gracias. Igualmente. Vale, gracias, ¿eh? A la agua. Tiene que durar. Por algo será, ¿no? Por algo será, ¿verdad? Por algo será. Aunque haya poco pan. Es que el pan a tonta. El pan solo a tonta. Hay alguno que se dice comer pan también está apuntado, ¿eh? ¿Qué?
Igualmente. ¿Y cogiendo también en el campo? No. No. Hace años les he cogido, para ahora ya no. No, no, digo hace años. Hace años sí, los ha cogido, ¿verdad? Muchos años. Sí. Yo soy nacida y criada aquí. ¿En Torquemada? En Torquemada, pero ahora vivo en Bilbao. Bueno, en la parte de Bilbao. En Álava, en Llodio. ¿Y viene a la fiesta del pimiento? Venimos todos, estamos muchos meses, mi marido y yo aquí. ¿Tienen casa aquí, claro? Sí, tenemos casa, cerca de la iglesia. Y siempre he colaborado lo que he podido. En muchas cosas, no en esto, en muchas cosas. Hemos hecho teatro, hemos hecho disfraces y todo en Torquemada, mi marido y yo. Hemos hecho muchas cosas y seguimos haciendo mientras podamos. Y mi marido es el que hace de birria en la ermita. ¿La? En la ermita, el que hace de birria. Ah, sí, sí, sí. En las danzantes. Sí, sí. El birria, el que va adelante, es mi marido. Qué bueno. La pena que no está, porque ha habido un funeral hoy. Ah, sí, y si estamos en un sitio, no estamos en otro. Entonces ha ido al funeral y yo aquí estoy. Sí, sí, sí. Solo que antes estaba de pie, ahora tengo que estar sentada, porque ando pachucha. Pero no, no, hace bien, claro. La fiesta del pimiento de Torquemada. De Torquemada. Este pimiento este año está malo, porque ha sido mal año. ¿Ah, sí? Se ha tostado mucho porque ha habido unas nieblas muy raras. ¿Ah, sí? Y para el pimiento es muy malo. ¿Las nieblas? Y el calor también. Y el calor, verano, ¿verdad? El calor. ¿Claro? Entonces, en fresco se han quemado las flores. Ah. Entonces, por eso hay menos pimientos este año. Vaya, vaya. Pero normalmente hay muchos pimientos aquí. Ha habido mucho, hemos sido muchos labradores. Mis padres eran labradores. Claro, claro. Yo lo dejé cuando me casé, claro. ¿Y cultivaban? ¿Sus padres aún cultivaban el pimiento? ¿Sí? Todo, todo, toda la vida. Mi padre iba a vender con un carro por los pueblos. A Bellaquirán, a Lerma. Entonces cultivaban mucho. Muchos, muchos. Gente que en aquellos años. Muchos kilos de pimientos. Muchos, muchos. Y tomates, llevábamos de todo en el carro. Tomate, pepino, cebollas, de todo. Esta es una zona de regadío, sí, quemada, todo, sí, claro. Sí. Y luego buen terreno también que acompaña. Hay sitios que es muy bueno. Si nosotros teníamos dos huertas, bueno, en huertas, sí. Tierra fuera, sí. Pero dos huertas que se llaman, que de donde se hacen los pimientos, sí. Los tomates y todo. Los que tienen aquí ahora un cachito de huerto. Mi marido también le ha tenido una cachita de huerta. Sí, sí, claro. Ahí a lo de las piscinas, pero ya el hombre ya no puede. No, no, hay que cuidarse, cuando no se puede, no se puede. Tiene claro. 86 años y sí. Tuvo un infarto. Yo estoy operada de corazón abierto. ¿Operada de? De corazón abierto. Ah, no, pues. En Basurto, me hicieron. Hace 6 años. Por eso tengo que estar mucho sentada. No, 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 y no abuso. Ando, claro. Y hago cosas, pero colabora con las manos lo que quiera. Sí, sí. Yo me siento hasta para pelar una patata en mi casa, me siento. Sí, sí. Tengo que hacerlo. No, pero está usted activa aquí con las manos. Sí, sí, aquí. Pela sí. Muchísimos, ¿eh? Pues nosotros hemos hecho mucha conserva en casa. También asados a la brasa. Luego de los que cultivaban en el huerto, sí, sí, particular. Sí, sí. Hemos comprado pimientos también porque no teníamos tantos. Claro. Pero yo hacía mucha conserva para los hijos y ahora ya llevo 2 años que no hago. Claro. Una pena porque el pimiento asado te saca de apuros. Muy rico, muy rico. Un día llegas a casa con mal de tiempo, con un par de huevos y hoy pimiento, abres un bote de pimiento. Yo con un cacho de pan y 4 pimientos me conformo. Un trago de vino y punto. Sí, sí, a la cama. No por la noche. No bebo vino por la mañana, a mediodía sí. Si hay que ir a dormir la siesta, se va a echar las siestas. Dicen que es bueno para el corazón, sí, una copita, sí, todos los días. Un poquito, claro. No mucho, pero un poquito. Pues hay que darle, que los vinateros dicen que tienen que vender vino. Además tenemos también bodega aquí, nosotros tenemos de todo. Menos billetes, lo que quieran. La paga del marido, yo no tengo paga. Bueno, ustedes lo que veo es que disfrutan de la vida, mucho, y eso es lo mucho, importante. Mucho. Los billetes quedan aquí, pero el disfrute se lo llevan con ustedes. Mira, vino mi nieta y mi yerno y mi hija antes de ayer y se han marchado hasta mañana a Bilbao porque mañana tienen que currelar. Sí, sí, sí. Porque han venido porque ha sido dama mi nieta y. Sí, sí. Y oye, pues ha hecho la esto y han venido. Y nosotros vienen a por nosotros porque ya mi marido no conduce. Sí, sí. El Puente del Pilar, si Dios quiere. Y ya hasta febrero no venimos, si no hay ninguna novedad por ahí. Bueno, que sea alguna novedad buena. Cuando tenemos que venir de repente por alguna cosa es. Ya. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y pasa nada. Usted bien. Y lo mismo, que disfrute. Gracias. ¡A la fuerza! Aquí estamos por colaborar. Sí, sí, sí. De maravilla. Ya.
diga que sí, diga que sí. Nos lo pasamos pipa, ¿eh? La pena que no podemos bailar estas cotas. Sí, es verdad, pero bueno. Da alegría trabajar con, sí, con, sí, con la musiquilla. Con música se trabaja mejor. Desde luego que sí. Muchas gracias. No hay de qué. Que disfrute, gracias, vale, hasta luego. Gracias, No tengo ni para discutir. No tengo ni para discutir. Hola. Hola. Hola, buenas. Hola, muy buenas. Torquemada. Di que sí. Y sabroso. Carnoso, que después de esta costra de quemado todavía tiene carne. Mírelo. Carne, carne. Auténtico pimiento. Mira. ¿Cómo huele? Huele fenomenal. La verdad que sí, el olor es impresionante. Es impresionante. Y sabe mejor que bueno todavía. Sí. Doy fe. Sí. Qué bien se pelan así, ¿no? Se pelan muy bien, sí. Otros años nos ha costado más. Este año se pelan muy bien. ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? No sé. No lo sé. En este año se pelan muy bien, no lo sé. Hay veces que nos cuesta mucho pelar. Que se despega mejor, más fácilmente la piel, ¿verdad? Hay veces que cuesta más, pero este año no. Lo estamos haciendo muy bien ahora. Pero muy bien. Mira, ya todo.